Nos visita la señora Graciela Leal aquí en la guardería Tranqueritas, acompañada de vecinos riverenses y también de la Comisión Civil de Apoyo a Tranqueritas. Vamos a pedirle a Graciela que nos explique un poco su función actualmente como vicepresidente de la Comisión Nacional, porque los tranquerenses tenemos el recuerdo de que usted era la secretaria de los planes CAIF a nivel departamental. Un poco la explicación de esta situación. Bueno, como siempre, un gusto estar en primer lugar con los niños de Tranqueras y con nuestra Comisión Civil y representarlos en la vicepresidencia de la Comisión Nacional Honoraria de Centros CAIF de todo el país. Aquella función que cumplíamos antes, ahora ya no la hacemos más, sino que estamos en la Comisión Nacional, que sesiona cada 2 meses en diferentes departamentos, tratando así de ir solucionando los problemas de cada una de las asociaciones civiles de cada departamento. Quiere decir que nuestra responsabilidad es muy grande en el día de hoy y estamos trabajando muy bien. Creo que debe ser notorio que ha sido aprobada en el quinquenal el plan CAIF 2. Esto quiere decir que habrá rubro para nuevos centros CAIF, que eso es muy importante y ha sido un trabajo que lo viene haciendo desde ya hace un año esta Comisión Nacional. Nosotros representamos a Rivera con mucho orgullo y el pasado 30 nos reunimos en el departamento de Florida. Allí trabajamos en una jornada de todo el día donde se resolvieron cosas muy importantes y siempre apoyados por la Intendencia Municipal de Florida, estuvo con nosotros el señor Intendente y la nueva directora del INAME, la escribana Beatriz Argimón, donde se nos ha dado total apoyo a lo que viene a ser este trabajo y como bien lo decía ella, esto es un nuevo desafío que estamos tomando honorariamente en bien de las mujeres y hombres de nuestro país. Y hoy aquí en Tranqueras, como ustedes lo ven, vinimos a hacer entrega de un sub y baja, que este es un proyecto que hemos ganado ante el representante de la Embajada de Alemania en Uruguay. Cada uno de estos juegos van a ser entregados a cada uno de los centros, ya lo hemos hecho en Renacer 1 y en Manduví, que hoy nos acompañan los presidentes de estas comisiones civiles, a visitar Tranqueritas, a visitar a los niños, a conversar con la comisión y también con los funcionarios, tratando siempre de buscar soluciones posibles a las cosas que es el día a día del Plan CAIF, que es la preocupación de la niñez y la familia. ¿Cómo has encontrado el manejo de la guardería en este momento, con casi la misma comisión que viene trabajando en los últimos tiempos, con una cantidad creciente de niños, ¿verdad? Sí, muy bien, como siempre, nosotros tenemos contacto diario con la comisión porque formamos parte de ella, ¿no? Y es preocupación nuestra siempre todo lo que tenga que ver con Tranqueritas. Y bueno, hoy nos hemos sentado un poquito a planificar posibles actividades que ya la Comisión Civil las va a dar a conocer, principalmente con ustedes que siempre nos están apoyando en lo que es esta actividad. Bien, ¿y qué nos puedes contar, qué nos puedes adelantar de esos planes para más adelante que tengan relación con tu función en la Comisión Nacional especialmente? Bueno, la función de la Comisión Nacional es buscar apoyo dentro y fuera del país. Nosotros estamos trabajando con una consultora
y también con tratando de que aparezca nuevamente la Secretaría Ejecutiva, que es esto que se ha aprobado en el Parlamento, y bueno, asesorar, incentivar y tratar de seguir consiguiendo cosas para todos los centros. A pesar de que a veces tenemos que decir que ya no somos solo de Rivera, sino que tenemos una lucha por todo el país, pero nuestra camiseta es del departamento de Rivera y es de las 9 comisiones que tenemos acá en el departamento. Pero la actividad de Tranqueras creo que sería bueno rescatar algunas cosas de las que hemos conversado. Vamos a tratar de hacer una cena show, donde así podamos sacar algunos beneficios, digamos, para pintar el centro y la ampliación de este centro, porque como tú bien lo decías, la cantidad de niños ha aumentado. Ya hay más de 50 niños que asisten a este CAIF y bueno, entonces tenemos que buscar la comodidad de ellos, ¿no? Sabemos que nuestro primer objetivo son los niños y su familia. Muy bien, para atenderlos mejor tenemos que ampliar el local, porque ya son muchos, entonces se pone un poco difícil la actividad de los docentes con una cierta cantidad de niños. Y bueno, ese beneficio va a ser para eso, para la ampliación del local, que esperemos que los tranquerenses, como siempre, y como hace poco rato nos decía el presidente de la Comisión Fiscal, no se olviden de Tranqueras. Entonces, por supuesto que todo aquello que vayamos a hacer es en bien de los niños y nuestras familias. Seguiremos de cerca entonces la realización de este beneficio que con gusto difundiremos y apoyaremos, y estamos seguros que la población va a apoyar. Graciela, nosotros te agradecemos la deferencia con que nos atiende siempre que venimos hasta Tranqueritas, y no sé, esperaría un mensaje final tuyo hacia los televidentes, una nueva invitación a seguir colaborando, porque si bien la población lo hace, conviene reforzar el mensaje de vez en cuando, y nuestro agradecimiento por la nota. Creo que el mensaje es a los padres. Todo el trabajo honorario que hacemos en bien de nuestros niños y nuestras familias para que vivan mejor, también debe ser responsabilidad de cada uno de los padres que hoy, como tú ves, están los chicos acá. Ellos también tienen que poner su cuota de arena en este trabajo, como toda la sociedad. Por eso nosotros siempre rescatamos aquello de nuestro eslogan, los niños, compromiso de todos. Bueno, creo que es un compromiso de los padres, de la sociedad, de la prensa, del gobierno y de todos aquellos que se sientan consustanciados con la idea. Yo siempre digo, al CAIF hay que amarlo, hay que sentirlo para que las cosas salgan. Bueno, hoy creo que nos hemos inyectado un poco de todo eso acá en Tranqueritas y ahora nos vamos a Minas de Corrales. Y bueno, siempre buscando hacer algo por nuestra gente y, como dijo el compañero de la Comisión Fiscal, ¿cómo se llama, don Egaña? No se olviden de Tranqueras. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti.